¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te saludo con mucho gusto. El día de hoy te traigo la previa a los cuartos de final de la Liga MX Femenil, que como lo sabemos, en esta categoría de la Liga MX, en la instancia o en la rama femenil, no hay reclasificación. Las 8 que quedaron en los primeros lugares son las que van directo a liguilla. Así que el día de hoy te traigo pues esta previa lo más nutrida posible para que llegues bien informado a disfrutar de estos partidos. Empezamos con el juego entre Tigres y América, que la ida será este viernes 7 de mayo a las 10 de la mañana y la vuelta será el lunes 10 de mayo a las 8 p.m. Tigres llega como primero con 40 puntos, mientras que las Águilas del América llegan como octavas con 24 puntos, 16 puntos de diferencia. Es muchísimo. América no vivió su mejor torneo, todo lo contrario, destituyeron a Cuellar. Entonces, pues creo yo que la verdad es que será un partido complicado para el cuadro del América. Los últimos tres resultados de Tigres son los siguientes: en la jornada 15 vencieron 1-0 a Xolos, en la jornada 16 empataron a 2 contra Mazatlán y en la última jornada ganaron 4-3 al cuadro de las Chivas. Los últimos tres resultados del América: jornada 15 empataron a 1 contra Rayadas, en la jornada 16 le ganaron 2-1 a Cruz Azul y en la última jornada cayeron 1-0 contra el cuadro de Puebla. El último partido entre estas dos escuadras fue en la jornada 11, en el cual empataron a 2, aunque desde mi punto de vista creo que el cuadro de Tigres terminará pasando a semifinales. Seguimos con el Chivas Toluca. El cuadro de Guadalajara llega como segundo con 36 puntos y Toluca llega como séptimas con 29 puntos. La ida de este encuentro será este viernes 7 de mayo a las 4 p.m. y la vuelta será el lunes 10 de mayo a las 6 p.m. Los últimos tres resultados del cuadro de Chivas son los siguientes: jornada 15 vencieron 1-0 a Cruz Azul, jornada 16 vencieron 5-0 a Rayadas y en esta última jornada, jornada 17, cayeron 4-3 ante Tigres. El cuadro de Toluca, jornada 15, vencieron 1-0 a Santos, jornada 16, vencieron 2-1 a Atlético de San Luis y en la última jornada cayeron 1-0 contra Pumas. El último partido entre estos dos equipos se dio en la jornada 10 y terminaron empatando a 1, aunque desde mi punto de vista creo que la serie está pintada para que el cuadro de Guadalajara termine avanzando a semifinales. La tercera llave será entre el cuadro de Atlas y Pachuca. Atlas, que llega como terceras de la tabla general con 34 puntos. Pachuca llega como sextas de la tabla general con 30 puntos. La ida será este viernes 7 de mayo, un punto de las 6:30. Mientras que la vuelta será el lunes 10 de mayo a las 4 p.m. Los últimos tres resultados del cuadro de las rojinegras son los siguientes: jornada 15, Atlas contra Necaxa, terminaron ganándolo 3-1 las rojinegras, después empataron a 1 contra Pumas en la jornada 16 y en la última jornada cayeron 3-1 ante Rayadas. En cuanto al cuadro de las Tuzas, jornada 15 vencieron 2-0 a Mazatlán, jornada 16 cayeron 1-0 contra Necaxa y en la última jornada vencieron 4-1 al cuadro Atlético de San Luis. El último resultado, o mejor dicho, el último juego entre estos dos equipos fue en la jornada 5, cuando empataron a 3. Desde mi punto de vista, creo que el cuadro de Atlas tiene todo para avanzar a semifinales y algo que reconocer es que Alison González terminó como campeona goleadora de este Guardianes 2021. La verdad es que todo un logro y un mérito que esta jugadora está haciendo las cosas enormemente. Tiene 3 torneos al alto nivel, tiene un gran potencial y pues en esta por fin logró coronarse campeona de goleadora. Cerramos con la llave entre Rayadas y Pumas. Rayadas, que llegan como cuartas de la tabla general con 33 puntos. Pumas, que llega como quinto de la tabla general con 32 puntos. La ida de este encuentro será el viernes 7 de mayo a las 12 p.m. y la vuelta será el lunes 10 de mayo en punto de las 10 p.m. Los últimos tres resultados del cuadro de Rayadas: empataron a 1 contra América en la jornada 15. Perdieron 5-0 contra Chivas en la jornada 16 y en la última jornada vencieron 3-1 al Atlas. Pumas, jornada 15, venció 3-2 a Gallos, jornada 16 empató a 1 contra Atlas, jornada 17 venció 1-0 al cuadro de Toluca. La última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue en la jornada 3, cuando Pumas venció 3-0 al cuadro de Rayadas. Para mí, creo que este es el encuentro en el que más difícil es pronosticar. Cualquiera de los dos equipos puede avanzar a semifinales. Rayadas de repente nos dio estos destellos durante todo el torneo, de repente bien, de repente mal. Lo venimos viendo desde el Guardianes 2020, cuando abrieron muy bien la temporada y fueron de más a menos. En esta les pasó similar. Venían de ser goleadas por Chivas 5-0, después vencieron 3-1 al Atlas. Es por eso que les comento que es complicado dar un pronóstico en cuanto a quién pasa de estos dos clubes. Se los dejo a su criterio, los quiero leer en los comentarios.
Y bien, sin más, me despido de este video. Te agradezco muchísimo por habernos visto, por seguir aquí con nosotros. Sigue al pendiente porque se viene la recta final del torneo, tanto en expansión como en la femenil, como en la primera división, en la Liga MX varonil. Entonces, pues acá sabes que en Centro y Gol siempre te informamos bien, siempre te traemos al día las previas de los partidos, las previas de las jornadas, para que estés ahí al pendiente, que tú sepas quién va a jugar, a qué hora va a jugar y qué día va a jugar. Y últimamente ya sabes que le agregamos por ahí los últimos 3 o 5 resultados. Así que pues se vienen buenas cosas, gracias por seguir apoyando. Si no te has suscrito, suscríbete, aquí está abajo el botoncito, es totalmente gratis, tú lo sabes. Comparte este video para que lleguemos a más personas y pues te mando un gran abrazo, un saludo y nos vemos hasta la próxima.